La inclusión de las personas con discapacidad en la sociedad comienza desde las autoridades que rigen el Estado con la creación y reforzamiento de políticas públicas, señaló Rocío Beamonte Romero, directora del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, Michoacán. La discapacidad tiene que ver con conceptos de inclusión, de igualdad y no de discriminación. La atención a esta población es una obligación del Estado. La funcionaria participó con otras autoridades estatales y miembros de asociaciones civiles en la toma de protesta del Consejo Michoacano para la Inclusión de las Personas con Discapacidad. Protestan guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la particular del Estado de Michoacán, la Ley de Asistencia Social y la Ley para la Inclusión de las Personas con Discapacidad en el Estado de Michoacán de Ocampo y desempeñarse con lealtad y eficacia en el cargo de integrantes del Consejo para la Inclusión de las Personas con Discapacidad en el Estado de Michoacán. Si así lo hicieren, que la sociedad michoacana se lo reconozca. Y si no, que se los demande. Muchas felicidades y muchas gracias. La discapacidad no solo tiene que ver con la movilidad de las personas. La discapacidad es un concepto amplio. Discapacidad es aquella condición bajo la cual ciertas personas presentan alguna deficiencia física, mental, intelectual o sensorial. El Consejo se integra por titulares de varias dependencias del Estado, así como por directores y presidentes de instituciones y asociaciones civiles que velan por los derechos de las personas con algún tipo de discapacidad. Para Quasar TV, César Hernández.